Uh, thank you. Thank you very much. It's fascinating to see uh, the previous talks as we move down the GI tract and we see how we're advancing in different areas. And I, I, I marvel at the, the diagnostic things that you can do in the upper GI tract compared with the simplicity of what we do when we think about inflammatory bowel disease most of the time. But what we do have in inflammatory bowel disease uh, for the first time, really, for about uh, 20 years, are major advances in medical therapy. Ya tenemos una vergüenza de la cantidad de drogas que podemos utilizar. Ya con estos nuevos agentes, realmente eh, se nos presentan muchas opciones en la forma de cómo tratamos a la gente, pero naturalmente que también nos da retos. Y voy a hablarles un poquito hoy sobre los retos a los que nos enfrentamos y las opciones que tenemos ahora disponibles en colitis ulcerativa. Entonces, aquí tenemos mis conflictos de interés. Bueno, como un poquito de historia, la incidencia de la colitis ulcerativa está aumentando rápidamente. Hoy en día estoy oyendo de Gil Melmaid, por ejemplo en el Canadá hoy, que miren todos los estudios que ha habido con el tiempo y ha mostrado una forma excelente como vemos cada vez más y más la enfermedad inflamatoria, tanto en términos de crohns y de UC y colitis ulcerativa. Lo que antes era una enfermedad que creíamos que estaba limitada al mundo occidental, ahora vemos que tiene una prevalencia global. Y esa prevalencia no solamente está aumentando porque la incidencia está aumentando, sino porque estamos viviendo más tiempo. Vemos cada vez más y más pacientes con colitis ulcerativa. ulcerativa. Y aquí verán ustedes en la parte inferior de la pantalla algunos datos locales presentados el año pasado en ACG mostrando la prevalencia en Colombia que aparentemente ahora ya es más de 50 por cada 100 mil de la población, no tan alto como lo vemos en otras partes del mundo, pero sigue siendo una proporción bueno importante de personas. Y crea una carga en términos de la atención en salud. Y esta carga de colitis ulcerativa, naturalmente, no solamente está relacionada con la atención en salud o la carga económica asociada con esto, sino que tiene sus efectos en los pacientes, en el bienestar psicológico, en la habilidad de progresar a través de su formación, educación, en la vida de trabajo. Y todo esto tiene un impacto y en los síntomas que experimentan y cómo esto afecta su vida diaria. Y naturalmente muchos de estos tienen una enfermedad que es incontrolable y que requieren cirugía al final de cuentas. Si miramos estos datos de Escandinavia, que siempre es una fuente excelente de este tipo de datos epidemiológicos, vemos que una vez que ha habido un impacto en la terapia de la terapia médica, seguimos viendo tasas quirúrgicas hasta un 20% de los pacientes con el tiempo. Entonces hay muchas, muchas necesidades no satisfechas, retos y limitaciones en el manejo actual de la colitis ulcerativa. Tenemos esteroides, hemos tenido también por mucho tiempo, pero en los años recientes tenemos nuevos agentes. Y aquí estamos refiriéndonos a los anti-TNF, a la terapia anti-integrina. Y hemos observado en esos pacientes, en todo caso, la, tienen más opciones para el mantenimiento de la terapia y la inducción también. Podemos ver cambios en la historia natural de la enfermedad cuando se utilizan. Vemos mejoras también en la vida y también hay muchas cosas las, en las que sirvió en la charla anterior. Por ejemplo, la reducción en la recogida, recolección de datos. Hay otra opción, además de los anti-TNF, que tiene la ventaja de que hay un perfil de seguridad porque tiene especificidad. Pero naturalmente hay limitaciones asociadas con estos medicamentos. Hay que administrárselos en forma parenteral o infusiones intravenosas, porque producen infecciones las intravenosas, entonces especialmente en términos de la inmunogenicidad asociada, pérdida de respuesta. Debido a esto tenemos que evitar la terapia episódica, pero también estamos continuando viéndonos retados por los gastos, los costos de estos drogas y de los efectos secundarios que vemos con las anti-TNF. Puede ser un, bueno, un problema porque la acción, por ejemplo, que ocurre el paralizumab. Ahora, no voy a sugerirles que estos no sean buenos. Está claro que sí tienen algo que... Okay han establecido una brecha en el armamentario terapéutico. Si miramos estos estudios de registro para colitis ulcerativa, para adalinumab, vemos que en esos pacientes que han sido expuestos a antitnf en la semana número 52, solo un 10% de estos entran en remisión. Es un poquito mejor para los pacientes naif antitnf. Si somos honestos y si miramos la vida real, sí vemos mejores resultados en esto. Y una vez que esto se refleja con adalimumab aceptamos que los antitNFs tienen sus limitaciones posiblemente funcione hasta en un 40% de los pacientes a largo plazo y el vedolizumab especialmente en las fallas antitNF como se ve en el lado izquierdo del la diagrama tiene también sus limitaciones en el estudio de registration o de registro ven ustedes que la cantidad de pacientes en remisión clínica al final de la inducción 10 if they anti -TNF. again i'm not suggesting that vedolizumab isn't a good drug it is and while of those people that respond about half de gente que respondió la mitad de estos se quedan en la respuesta por más de un año. Esto nos sigue dejando como dos tercios o más de pacientes o por lo menos en los estudios clínicos que necesitan algo adicional. Y claro que es solamente mirar el primer año. Si miramos la pérdida de respuesta permanente, especialmente con las antitnf y especialmente dirigida por la inmunogenicidad, vemos pérdida de respuesta permanente. Los datos recientes del Reino Unido en la enfermedad de Crohn, por ejemplo, muestran que si se le da a la gente monoterapia con infliximab, un 60% van a desarrollar anticuerpos neutralizantes después de tres años. Y esto realmente es el final del fármaco, así que definitivamente necesitamos nuevas opciones en colitis ulcerativa. Voy a mostrarles un caso acá para demostrárselo. Esto es un hombre de 54 años que se le diagnosticó colitis ulcerativa del lado izquierdo y comenzó hace como unos 10 años con tratamiento. Le fue muy bien como mucha gente le va hasta el 2011 en que hubo, bueno, después una recurrencia postesteroides y debido a la forma también como metabolizaba esto se utilizó en combinación con alopurinal y dosis bajas de isopropilina. Ahora, para sorpresa de muchas personas, de hecho, esa peprina puede ser un fármaco para colitis ulcerativa, y aquí hay un muy buen ejemplo de cómo funciona. A él le fue bastante bien, porque pueden ver, en los siguientes cinco años le fue muy bien, hasta que en el 2016 los síntomas volvieron a comenzar, a pesar, digamos, de la optimización. Así que fue evaluado en ese punto, tenía, se le hizo un puntaje endoscópico de tres o, si les gusta el UCIAS, de 5 era unos 20 centímetros más allá, de lo cual, bueno, los resultados eran bastante buenos. Ahí participó en un estudio clínico, ahora, con un agente, y clínicamente le fue bien, endoscópicamente no tanto. En los próximos meses los síntomas mejoraron y pudo continuar en el estudio. Desafortunadamente, ya hacia el final de ese año. Y quizás no totalmente impredecible debido a la buena respuesta, los síntomas volvieron a deteriorarlo. Y una vez más, la evaluación endoscópica mostró que había, tenía una actividad que le empeoraba la enfermedad por los corticosteroides en ese momento. Tuvimos que sacarlo del estudio clínico. En ese momento se comenzó con TNFs y de nuevo le fue muy bien. La actividad de la enfermedad cayó en forma importante hasta cero y le fue bien por un par de meses, pero desafortunadamente desarrolló carcinoma vasocelular y por eso tuvieron que parar el fármaco. Yo no sé si esto fue coincidencia o no, pero a pesar de esa mejoría, en su puntaje endoscópico mayor comenzó a empeorar hacia el final del año. En ese momento, cuando le examinamos, tenía enfermedad claramente activa que se le había extendido un poquito a unos 30 centímetros y en todo caso volvía a tener la enfermedad en el recto. No es una situación rara había tenido fallas en múltiples terapias como teopurina, antiintegrina, anti-TNF. Entonces, ¿qué podemos decir de volver a ensayar con cualquiera de estos agentes una vez más? Estábamos pensando que si había algo más que podíamos hacer al respecto. Sí, hay, hubo algo más que pudimos hacer y esto fue pensar en TOFA, CITINIB. Y esto es una de las nuevas opciones que tenemos disponibles hoy en día. Muchos de ustedes conocen este fármaco. Está disponible en artritis roma por algún tiempo también y es un inhibidor eh, JAK, de la actividad de Jack, pero es selectivo con la 2 y 3 y tiene sus efectos, un efecto directo en los, la función y sobrevivencia de los linfocitos. Ahora, en cuanto a la eficacia de Topsinitinib, se mostró en este programa, en este estudio Octave, lo han visto en los años recientes, pero es un programa estándar fase 3 con la inducción y mantenimiento en clínicos, estudios clínicos buenos. Lado a lado se comparó porque tenía, y para esos pacientes que respondieron a los 10 miligramos de topacinib dos veces al día en ocho semanas, se volvieron a realeatorizar para recibir mantenimiento o 10 miligramos dos veces al día o 5 miligramos dos veces al día o placebo con el desenlace que se midió después de la semana número 52. Pero bueno, como ustedes todos saben, funcionó estos son los puntos finales primarios que nos muestran. Se puede ver claramente que la proporción de pacientes que entraron en remisión y lo llamamos punto final primario fue un 20% de los pacientes. Y cuando uno llega a la semana 52 en el programa de mantenimiento y sostenida, se puede ver que más o menos 35 a 40% de los pacientes les está yendo bien con el top. Topacitinib en ese momento no es nada distinto, pensaría uno con algunos de los estudios biológicos que hemos visto en el pasado, quizás un poquito mejor que la del IDUMAP. Pero hay algo interesante sobre este topacitinib, qué pasa en los pacientes que fallaron a los biológicos en el pasado. Entonces, ustedes todos sabrán que aparentemente tenemos una respuesta disminuida a los biológicos a medida que... Miramos si uno falla le damos otro, gracias. Si uno falla llevamos a otro, le damos otro, vemos una respuesta disminuida. Pero miren acá los datos en los pacientes que fallaron la terapia anti-TNF en el lado derecho de la gráfica comiencen en la mitad y pueden ver que estos son pacientes naive anti-TNF y esos pacientes en la semana 52 un 40% con unos 10 o 5 miligramos dos veces al día les está yendo bien en ese momento. Y vale la pena recordar en este momento, cuando volvemos al perfil de efectos secundarios y el naive anti-TNF, no hay una diferencia importante entre las dosis altas o las dosis bajas. Pero cuando uno va hacia las fallas anti-TNF en el lado derecho de la gráfica, ven algo diferente. Vemos dos cosas. Primero vemos que la dosis de 10 miligramos dos veces al día es más efectiva que la de 5 miligramos. Y esto es importante recordar con esos pacientes. Pero la segunda cosa, y esto es algo de lo que yo pienso que estamos viendo en la práctica clínica, es que la dosis de 10 miligramos anti-TNF y en otras fallas biológicas, de hecho, no es, tan, no es muy distinta en los pacientes que no han fallado la terapia anti-TNF. Entonces, por primera vez, creo yo, estamos viendo pacientes que fallaron a los biológicos y que no les va peor en la terapia de segunda línea. Esto es... Fácil de decir. Cuando comenzamos a dar esos fármacos, como verán dentro de un momento, y estaba discutiendo esto con amigos de todas partes del mundo que la usan, todos decimos que, bueno, eso fue una sorpresa, que estamos logrando que esos pacientes respondan porque fallaron a los biológicos y están respondiendo al tofacitinib. Y esto, de hecho, es ese paciente que les mostré después de 14 semanas de tratamiento con altas dosis de tofacitinib. Y pueden ver que está bastante bien, no hay mucho que esté ocurriendo y pueden ver que clínicamente está mejor la actividad de la enfermedad. Se ha normalizado y vemos, me sorprende mirar esta imagen de la mucosa, también la calcoproteína se han obrajeolado. Entonces, en, en mi hospital usamos el tofacitinib y lo resumimos hace un par de momentos para revista británica de gastroenterología y quiero compartir con ustedes la experiencia. Como ustedes saben, el tofa Cinitiva ha estado disponible por menos de un año ahora, pero hemos logrado tratar más o menos 40 pacientes hasta ahora y pueden ver que ya en ese momento, hace un par de meses, tratábamos 30, y solo cuatro de los cuales durar más de seis meses, pero hay cosas interesantes a notar sobre esos pacientes. Y la más importante, si miremos los medicamentos anteriores que habían recibido, es que son pacientes refractarios al tratamiento. Todos habían fallado con los inmunomoduladores, todos habían fallado los anti-TNFs y todos fallaron también, o la mitad fallaron al antiintegrina también. Y tienen enfermedad activa. En la línea base pueden ver ustedes que tienen un puntaje endoscópico entre 2 y 3. Ese es el puntaje más alto posible y tuvieron unos 820. Entonces, el CLP no está tan alto, pero pueden ver honestamente y con frecuencia en los pacientes con esa enfermedad crónica activa como estos. Pero esto sí fue sorprendente. y fue Estos son datos después de ocho semanas de inducción, la respuesta clínica, 91% de los pacientes con remisión y, bueno, casi tres cuartos de los pacientes. Esto no es un estudio controlado, aleatorizado. Las definiciones de remisión y de respuesta no son las que dicen los reguladores. Por eso es que ven ustedes las diferencias, pero no se les olvide. Una población refractaria al tratamiento comiencen, bueno con este fármaco del último reto y vemos respuestas radicales, no solamente en lo que uno podría argumentar que sean medidas subjetivas de respuesta a remisión, pero miren acá, el, acá en la capitectina, en las que se ve muy bien de una medida de 400 a 100 y de hecho tenemos desenlaces endoscópicos en la 14 semana vemos una caída en los puntajes endoscópicos vemos de 2.6 a 1.6 así que no hay duda alguna de que estamos viendo respuesta en esos pacientes en cuanto a la seguridad porque esto es importantísimo con los nuevos fármacos un paciente es conocido porque tenía cefaleas intolerables otros que tenían faringitis y cefaleas pero mejoró sin embargo, no hubo cambios en el perfil de lípidos, que es algo que se ha mencionado mucho. Con tapacitinib no ha habido. Si tuvimos esta mujer que tuvo esta reacción en forma de acné en la cara, que después fue controlada con ayuda de los dermatólogos. Sin embargo, sí hay... Algo importante ahí son los datos recientes de Topacitinib, que puede haber un riesgo aumentado de tromboembolía venosa. Solo para recordarles que esto ocurrió en un estudio en pacientes con artritis reumatoidea, todos por encima de los 50 años y todos tuvieron por lo menos otro factor de riesgo para enfermedad cardíaca isquémica, pero en ese cohorte de pacientes en la dosis más alta, bueno, colitis ulcerativa. Había un riesgo aumentado de embolía pulmonar y riesgo aumentado de muerte. Por esa razón, la Agencia de Medicina Europea dijimos que no se debería utilizar esta dosis de 10 BDS en los pacientes que tenían un riesgo más alto de tromboembolía venosa. Hay mucho para trabajarle a eso, hay mucho a pensar. Yo pienso que el riesgo más importante de tromboembolías venosas en los pacientes con colitis ulcerativa es la colitis ulcerativa misma y ver. Esta droga tratando la colitis ulcerativa podría disminuirles el riesgo y esto eh, hay una gran cantidad de pacientes incluidos en estudios. Hay que explorarlo un poquito más. Sin embargo, esto me ha hecho pensar más en cuanto a reducir la dosis precozmente en los pacientes a quienes les va bien para minimizar ese riesgo. Entonces, el tofacitini presenta opciones especialmente en fallas biológicas y monogenicidad. La vía de administración es por vía oral, y, pero hay retos que también, por ejemplo, el riesgo de trombosis venosa profunda, la pérdida de respuesta con la reducción de la dosis. Cuando bajamos de 10 a 5, hubo pacientes que perdieron la respuesta y no todos la recapturaron. Hay datos de seguridad limitados. Está muy pronto todavía y no tenemos la de utilizar monitoreo de drogas terapéuticas. Bueno, y tenemos predictores de respuesta. La otra opción nueva que tenemos que acaba de recibir la licencia de los últimos días en Europa es el ustekinumab, De nuevo, la conocerán porque es en la enfermedad de Crohn, un anticuerpo ante PFF, y ha sido valioso para la psoriasis y también atropatías psoriáticas durante mucho tiempo. Esto fue el estudio de eh, registro Unified, muy similar al último que habíamos mirado, un estudio de inducción seguido por la autorización de los que respondieron a los distintos Programas de mantenimiento. Y yo miré, bueno, no miré muchos detalles, pero solo quería mostrarles que se ve muy similar a los otros datos que vimos hoy de misión clínica a la octava semana, en una proporción pequeña de pacientes, pero teniendo más respuestas a la semana número 8. Y claro que hay esos pacientes que tuvieron fallas biológicas, les fue peor que aquellos que. No. Y no es de sorprendernos. El mantenimiento, de nuevo, nos muestra que cuando uno escoge a lo que responde, si continúa con la droga, muchos de esto les va a ir bien a un 40% que quedan en remisión después de un año. Claro que nuestra experiencia real con el que en colitis ulcerativa en términos de utilizarla es muy limitada. Tenemos ocho pacientes en los estudios Unified y es difícil de saber cómo les fue es un estudio raro entonces cuando uno pierde la respuesta quiere ir a uno de open label o robo, tú lo abierto entonces no sabíamos exactamente qué estaba pasando con los pacientes pasando con los pacientes que perdieron respuesta es otra opción una nueva forma de acción requiere dosis no frecuentes eh, sabiendo la enfermedad de Crohn y que tiene un buen perfil de seguridad esto nos estimula también existe el potencial de dos optimización posterior y naturalmente tiene una baja inmunogenicidad, pero definitivamente hay retos que nos llegan en términos de los tequinomab también. Es otro biológico, únicamente yo ya lo había mencionado, pérdida de subsecuencia de respuesta. Hemos mirado los biológicos. ¿Cuándo lo usamos? ¿De primera línea, segunda línea, tercera línea? Y yo pienso que ese es el otro gran reto a que nos enfrentamos en colitis ulcerativa en términos de nuevas opciones y su posicionamiento. Esta es la línea de tiempo que nos muestra el desarrollo de las drogas para colitis ulcerativa con el tiempo y no ocurrió mucho durante unos 60 años y ahora tenemos muchísimos nuevos agentes disponibles con muchos otros que van a aparecer en los próximos años. Hoy en día hay datos y hay estudios que nos guían. Por ejemplo, el varsity presentado a comienzos de este año comparado el Adalidumab y y mostrando la diferencia entre los dos. Pero definitivamente vamos a necesitar más datos como estos en el futuro para que les ayude a guiarnos. Eso este es el el tema más importante que tenemos, sí, hay nuevas oportunidades, hay nuevas opciones, pero también hay nuevos retos. Tenemos que entender el posicionamiento, hay que pensar en, en términos de eficacia, seguridad y costos. Tenemos que utilizar nuevos fármacos en la mejor forma que podamos y dedicamos mucho tiempo a optimizar las drogas y tenemos que pensar en las nuevas y esto nos aumenta la posibilidad de utilizarlas algunas en combinación. Termino diciendo que el futuro se ve brillante, pero claro, que cada vez se nos complica más. Muchas gracias.